Sobre la una del mediodía, cuando abrimos la luna llena de este miércoles 24 de febrero de 2016 en COPE Osama. Santiago Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien, gracias a Dios. Preciosa que está la luna, además, ¿eh? Qué bonita estaba ayer. Qué luna, es que la luna, sobre todo cuando tenemos el cielo limpio aquí, tenemos la suerte, no sé, aquí tenía que haber habido, no aquí mismo en el Burgo, pero en el entorno, un telescopio importante como el de Borovia, porque ahora tenemos los cielos limpios, limpios, limpios. Oye, hablando de cielos limpios, yo estoy muy sorprendida esta semana por esa calima que notábamos. Yo pensaba que esto era de verano, pero ¿qué sí, ha sido pero, esto? Hemos tenido... Yo estuve hablando con Fernando y es verdad, ya más que la calima, ahora te contaré algo de las grullas, que estuvimos hablando porque con Fernando da gusto hablar con él, además sí. Lo que entiende, y yo con mis perrerías y esas cosas que le cuento, que además él las comparte, pues que estaba la borrasca muy potente entre las Canarias y Marruecos. Y entonces, ¿qué ocurre? Al ser potente, tú ves la borrasca y el giro es contrario a su agujero del reloj. Y entonces te sube el aire del centro, de más debajo de Marruecos, lo subía. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso es polvo en suspensión. Pues tú recuerdas muchas veces, lo recuerdas con tus padres, que de repente viene polvo en suspensión. Yo veo un poquitín por lo que causa, los tomates de color chocolate, los coches todos perdidos, o como pasó en Zaragoza. Pero entonces, bueno, eso no sé si es bueno o malo, la polución. Algunos decían, ya nos viene No, yo creo que no, lo que pasa es que es bueno, eso es un fenómeno natural. Fíjate, en Canarias cuando les pega ahí, pues tiene que ser de desastre, ¿no? Y bueno, y luego, fíjate, las aves migratorias, yo lo que vengo observando, soy un observador, para bien o para mal, pues las aves migratorias, y dices, bueno, ¿tú cómo sabes que van a pasar las palomas torcadas, las grullas? Digo, si solo tengo que mirar el mapa del tiempo, el telediario, le quito el sonido y veo cómo está puesto el anticiclón o borrasca. Sí. En esta época se coloca un anticiclón en el, digamos, a la izquierda de la península ibérica. Entonces, ¿qué ocurre? Como es más a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como es giro a favor de las agujas del reloj, el aire que viene del océano lo vuelve por Francia, viaja para abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una componente fuerte norte-sur. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que las aves que lo presienten, lo saben, o no sé si lo han estudiado, ya no lo sé, lo presienten y entonces aprovechan el viento de cola. ¿Qué pasa con los pilotos de los aviones cuando pilotan? Cuando tienen viento de cola, ahorran mucho combustible. Claro. Entonces, eso es curioso y eso es cierto. Bueno. ¿Qué significa que ya has hecho esa foto, que ya estén por aquí? ¿Cuál foto dices? La foto que colgabas en esta misma jornada, esta mañana en el Facebook. ¿Esa eran grullas, Santiago? ¿Qué eran? Ah, sí, las grullas. Es que, bueno, lo que te decía, que han estado pasando grullas, llevamos ya como 10 o 11 días de grullas. Con consecuencia de esta borrasca, suspendido el paso de grullas. Y ayer fue algo exagerado, pero iban altísimas. Tenían un nivel de altura, te he hecho un vídeo muy pequeñito porque era imposible verlas como mosquitos. Eso sí, el sonido se oía. Y mucha gente, mi hija me dijo en Soria, mucha gente, el día anterior yo las oí por la tarde y no las pude ver, de altísimas que van. Se cogen un vuelo de crucero, eso sí. Lo que sí puedo decirte, que a partir, todo bando de grullas que pasa, a partir de las 4, gira, busca el este y va como en dirección hacia el pantano. Eso lo tengo muy observado. Madre mía, si nos pudieran explicar los animales por qué hacen las cosas, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Dice mucha gente que se mueven por el frío. Yo tengo mis teorías, yo creo que no. Creo que es un fenómeno de loop óptico, según está la inclinación de luz, que es igual que los frutales. Hombre, si viene frío se sujetan las yemas un poco. Eso no tiene nada. Pero aquí lo que te lo marca es la luz. O sea, la luz que se nota muchísimo. Pienso yo. Bueno, vamos a ver, ¿quién ha cumplido años en esta Bueno, semana, pues mira, tenemos entre otros Pablo, Isabel, Vanessa, Virginia, María, Rosana, Diego, Elena, Laura, Ángela, Manuel, Bifredo, Clau. No sé si es Klaus, Guillermo, Adrián, Irene, Alejandra, Sandra, Abel, Víctor, Abel, vamos a ver, Abel, que es hijo de Víctor y Cristina, que tiene un año. Lo he puesto así por curiosidad porque además le tengo mucho cariño. Sí. Luis, Juana, Beatriz, Fernando, Javier, Amparo, José Carlos, Jorge, David, Nieves, Alejandro, Verónica y Francisco. Muchas felicidades para todos ellos y un poquito más allá. Bueno, pues mira, tenemos cosas curiosas. En 1947, tampoco tan allá, Edwin Land crea la cámara instantánea, la Polaroid Land, que tiempos aquellos, todavía está en uso, ¿eh? En 1905, Sevilla amanece cubierta de nieve. Menudo para los que hablamos de cambios climáticos y tal, toma, para recordar. En 1455, Gutenberg imprime la primera Biblia. Esto sí que fue un invento, ¿eh? Sí, es inmenso, eso es algo increíble, qué invento. En 1765, Henry Cavendish, físico, descubre el hidrógeno y determina la composición de la atmósfera.
tenemos que conocer dónde estamos para poder mejorarlo. Y luego, pues algo del mundo del motor, que está casi de moda ahora. En 1893, Rudolf Diesel patenta el motor diésel, o sea, diésel. Qué baratito está el diésel, ¿eh? En comparación pues con lo que hemos pagado por ir a un depósito. Eso es cierto. Hay que aprovechar los tiempos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner sonido a todas estas efemérides. Pues mira, tenemos una música de agua. En 1685 nace George Georg Friedrich Händel. Si te has fijado ya, hemos tenido varios compositores que todos tienen música de agua. Sí, el agua es muy relajante, Sí. ¿Vámonos a los 50? Sí, este un poco ya más movido. 1954, John Travolta, Gris. La película tiene auténticos fanáticos. Sí, sí. Hacen que a los que no lo seamos acabemos un poquito hartos. No, no se pasa de moda. ¿No? ¿A ti te gusta? Sí, de vez en cuando. No, entera quizás no. Vamos al 1925. Tenemos a Robert Altman, que Gosford Park. Santiago. Sí. Yo me lo paso muy bien buscando los temas. Sí, aprendemos contigo. A veces pierdo mucho tiempo a lo tonto, pero bueno. Bueno, lo inviertes. Lo invierto en el archivo de datos y eso. Y lo ganamos nosotros. Bueno, tampoco es mucho. Un añito más para atrás, 1924. Pues mira, tenemos a Lee Marvin, un actor impresionante. Es la ciudad. Bueno, ahí va la música. La Estrella Errante. Un peliculón. No he podido encontrar el autor de la música, créeme. Onda. Y mira que he dado vueltas, ¿eh? ¿Mm? Sí, sí. Vamos con un maestro que nació en el 36, el genio de la tele. Antonio Mercero. Bueno, este lo sacamos hace 3 años, lo he vuelto a sacar porque, por desgracia, todavía sigue de actualidad. Tengo la urgencia que firme esos papeles. A todos hay que añadir esos pequeños y rutinarios permisos municipales. No vamos a discutir. Tengo demasiada prisa. Hágalo. Y nos evitaremos complicaciones usted y yo. Tendrá que disculparme, pero tengo que consultarlo. Una cosa así, hay que consultarla. No se puede sin estar el señor alcalde. Yo soy muy claro. Digo todo lo que siento. Yo estaba en mi taller trabajando. Esto es de Crónicas de un Pueblo, ¿no? Sí, Crónicas de un Pueblo, es que es buenísimo. Además que esta no tiene desperdicio. Recuperaban esta serie, una semana de estas, en un espacio de la primera televisión española que hace memoria un poco, ¿no?, de lo que acontecía en la televisión hace unos años. Yo es que veo muy poco la tele. Alguna película que me gusta, además poco, soy más de radio, Pues vámonos a alguien que yo imagino que sí será de radio. Escucha. A ver. Que figura la concesión, que tiene un sello del ayuntamiento y la firma, señor alcalde. No tengo ninguno, no me dieron nada. Se la dieron de palabra. De palabra me lo dieron y de palabra se lo vendo. El clásico y españolísimo apretón de mano. ¿Para qué quiere usted más? Entre sin gente desperdicio. De sí. Es genial, vamos. La siguiente también me gusta mucho este tema, Santiago. Vamos con un compositor español. Bueno, José María Cano, Hijo de la Luna. Es muy bueno este tema. Tenemos buenos músicos. Tanto que la entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día. Y para cerrar, uno de los temas más internacionales y que más nos llega, tenemos 1797, Franz Peter Schubert. Iba a haber puesto temas de iglesia, más interiores, tal, próximo a la Semana Santa, pero digo, no estamos en cuaresma, digo, este que es importante. Un acierto seguro. Es que me gusta mucho. El Ave María de Schubert,
entramos sí, en el huerto, en el jardín. Hoy no me has dicho nada de eso de mitad, mitad. Ah, no, ya no, sabes que yo soy de la paridad, no, tampoco le presto mucha atención. Cuenta, esto ha coincidido así, digo, voy a meter cantantes, pues ya habré tenido un varón, ¿no? Que los hay, sí, los hay buenísimos, bueno, fíjate tú los que tenemos, una maravilla. Digo, pero bueno, hay yo que nivelar. Yo creo que el Ave María de Súber hace crecer hasta las plantas. Yo creo que sí, habría que hacer una prueba, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué tenemos en la calle, Santiago? Bueno, ya podemos hacer alguna cosita, sí, ¿no? Sí, ya vamos, ya esto va cogiendo color. Lo que pasa es que a lo mejor nos pega un susto ahora, porque ayer vi el petirrojo, no me gusta nada. ¿Pero vamos a coger miedo al petirrojo? No, miedo no, porque es un compañero, históricamente siempre ha venido, la gente mayor le llamaba el neverillo y es un socio. Lo que pasa es que el tío no se deja de fotos así de cerca, hay veces que lo pillas... Desconfía. No, pero ya, hay que... Sí, no, no desconfía, no. Lo que pasa es que va... Son muy inquietos, son muy nerviosos, se paran un poquito, cuando preparan la cama para hacer la foto, ¡bim! Pequeño vuelo de 3 metros y así estamos, ¿no? Bueno, pues nada, el 1 empieza el menguante, un menguante sí, importantísimo ya. Vale, es ¿qué un menguante, ya, ya tenemos luz, tenemos tal. Entonces yo he hecho aquí un esquema muy sencillo. Tipos, bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero no importa repetirlo. Semilleros protegidos, sí, protegidos en una terraza que tienes aquí instalada, en un sitio, bueno... ¿eh? Sin decir invernadero, sino no un túnel de invernadero, porque eso está protegido relativamente si no baja mucho la temperatura. Luego, semilleros están al descubierto, eso es importante. Y luego ya siembra directa al aire libre. ¿Eh? El semillero siempre al descubierto, pues lo hemos dicho alguna vez, con 4 listoncitos clavados en el suelo y unos atravesados con un poco de paja encima, de hierba, ya le quita el rigor que cae, sí, no es lo mismo. O puedes poner un poco de plástico, de malla de esa negra, tipo mercadillo, esa negra, bien, puedes poner, con poquita cosa, ¿no? Con poquita cosa. Entonces, en semilleros protegidos, ya puedes poner berenjenas, calabazas, melones, pepinos, pimientos, tomates, que se pueden helar, evidentemente. Esta es la primera, la segunda siembra ya realmente. No he visto nunca las berenjenas de nuestra zona. ¿Se dan bien? Pues aquí se dan muy, muy, muy bien. Oh. O sea, hay mucha gente que tiene berenjenas. Sí, en la Feria de la Huerta hubo berenjenas. Sí, ahora que me acuerdo, sí. Sí, hay gente que tiene berenjenas, ¿eh? Yo este año no he tenido, el año pasado tuve. Además que salen de buena, buena calidad. Hay de dos qué tipos, bien, salen muy bien. Además la berenjena es una cosa muy práctica. Muchísimo, muchísimo. La berenjena también. Luego, evidentemente también, protegido aromáticas. ¿Qué ocurre? Bueno, semillas al descubierto. Pues aquí podemos poner una lista inmensa, ya puedes poner acelgas, cebollas, coles, escarolas, lechugas, que es menguante. Uh-huh. He puesto escarola porque antes aquí la escarola siempre la poníamos para el invierno, sí, pero es que hay una escarola para verano, para primavera. Al que le guste el sabor de la escarola, pues la prueba tienes que las plantaciones que tenemos por ahí, estos pueblos aquí grandes, ponen escarola en verano. Sí. Es una costumbre. Y ya puedes poner lechuga, se puede poner lechuga de oreja de mulo, esa de pie alto, uh-huh, y luego de pie bajo. Eso ya... semillas al descubierto. Y al aire libre ya puedes sembrar directamente a la lechuga en el surco. Es decir, tú haces miedo, un surco, ¿no? Sin miedo, haces un surco y entonces coges, una vez que tienes el surco ya de su forma inclinada, lo taluzas un poquitín con un rastrillo pequeño, simplemente con el dedo que lo pases y vas echando semilla muy desplazada, muy clarita de lechuga, pero no mucha cantidad, porque sale toda la vez. Dices, bueno, pues para que salgan 20 plantitas, 30. Y dices, bueno, las dejo, vas dejando cada 10 centímetros una o cada 15, y luego las que tienes, las que salen a los lados, las trasplantas o las se las regalas al vecino. Sí. Nos pones que también zanahorias, directamente ya. Sí, ya, sí, ya, la zanahoria la puedes poner, eso sí, son las primeras. La zanahoria, en teoría, aquí no, porque estamos en Soria, pero la zanahoria se puede sembrar en un sitio bastante protegido todo el año, durante todo el año, ¿eh? Sí, sí, hasta en maceta puedes poner zanahorias, tienes el capricho. Y además hay zanahorias de muchos tipos, de cantidad... Hasta hay unas cortitas que son como redondas. ¿Y esto de Diego de Noche qué es, Santiago? Ese es el Don Diego de Noche. Pues mira, esta es una planta que hay de muchos colores. ¿Sabes dónde hay? Justo donde están las madres carmelitas, entre otros sitios que hay más, ahí hay unas cuantas plantas que hay amarillas, blancas, sí, rosas. Huele muy bien, sí, es efímera, dura un día. Es una planta efímera. Lo que pasa es que se hacen grandísimas. También aquí está, en la calle Quinto Centenario, tenemos ahí una persona que tiene, y salen muy bien, son bolitas negras, se siembran, en maceta creo que no, pero bueno. Yo no lo he conseguido, cogí a las madres carmelitas la semilla y no ha habido manera. Pues lo cogías así, con una mano mala, no lo sé. Y un último apunte, Santiago, que tenemos. Bueno, y mira, tenemos, nada, pues mira, remolacha, endivias, judías, borraja, acelga, ajos, margaritas, claveles de tal... y aromáticas ya permanentemente. Pues tomamos nota de todo. Que tengas una buena semana. Hasta igual el miércoles que viene. Igualmente. A ustedes les dejamos en sintonía COPE. Agustín del Pino les espera a las 2:20.